Soy Santa Clausita. Eso, amiga. Aparte viene de rojo. Vean tu trineo gigante verde y todo. ¿Trineo? Sillón. Va a ser como su trineo. Aquí van a llenar de juguetes. Solo faltan mis renos. Oigan. Rodolfo era un reno. Oiga, no, no es cierto. Estamos de fiesta el día de hoy porque nos encontramos en el suite, en una pasarela maravillosa, ¿verdad, amigos? Sí, el día de hoy presenta Paulina Donat su nueva colección que se llama Rock and Love. Va a estar muy divertida. O creo que Love and Rock. O Rock and Love. No sé, pero algo así. Ahorita investigamos. Va a estar muy padre. Las otras chicas guapísimas. La Food la vamos a ver así como a Chahín ahorita en el sillón. Posando bien locochón. Pero tuvimos la fortuna de ir al concierto de Juan Gabriel. Cuéntanos. No, tuve la fortuna de ir al concierto. Yo también, pero al privado. Ah, perdón. Bueno, el concierto público, la verdad es que tuve la fortuna de ir. El señor, como siempre, es un maestro, un divo, le queda, o sea, se para en el escenario, impone, hace lo que quiere, no dirige la palabra, pero bueno. Lo que me encantó fueron sus botas de charol hasta acá. Wow. Y el pantalón blanco metido. ¡Qué maravilla! Es todo un personajazo. Yo lo he visto varias veces en concierto y no es por nada, pero yo prefiero ver a Juan Gabriel que a Luis Miguel. Obvio. ¿Sabes qué pasa? Que él prende a la gente, esa es la diferencia. Ahí estamos viendo las imágenes, se puede ver que estaba lleno todo la Plaza de Toros, que es difícil que se llene, ¿eh? Claro, creo que es de los únicos que ha llenado la Plaza de Toros. Alejandro, Vicente, Tatiana y él han llenado nada más la Plaza de Toros. Cabe recalcar que este evento es a beneficio de la Cruz Roja de Veracruz y de Tabasco. Así es. Y se llenó completito. La idea era juntar 4 millones de pesos para nuestros hermanos damnificados de Veracruz y Tabasco, como dice Chahín. Y se logró la meta. Y aparte, el show estuvo, no, increíble. Y quiero mencionar que Juan Gabriel donó todo su concierto gracias a Lomas Travel, que fue el patrocinador oficial, que pagó los boletos de avión por Magni Charter, que dio todo el hospedaje, que organizó toda la logística de este gran concierto. La verdad que una logística maravillosa, todo muy bien en el evento. Yo bailé mucho, canté, bailé todo, 3 horas casi cantando, sí, el señor. Vean la brújula, este señor canta. Me cacharon. No, me la pasé muy bien y bueno, la gente que fue lo puede saber, ¿no? Y también hubo muchos musicales, cuéntanos un poquito lo que vamos a ver. Sí, ahora con todo este relajo de la COP16, en la villa se armaron diario conciertos gratuitos. Vino Rayleigh, Kalimba, Ana Bárbara, Cristian Castro, Fanny Lu, Mijares. No, una gran cantidad de celebridades diario durante 12 días, lleno de celebridades de gran nivel. Después tenemos imágenes de algunos de los conciertos. Floribón, ¿no? Floribón, que es la conductora. No, no, pésimo, amigo. Ahorita le vamos a contar. Ah, ¿en serio? Un tache a la conductora Floribón, que estuvo pésimo su participación. Yo creo que se subía media. Ay, ¿en serio? A conducir. Media aérea. Un personaje, la verdad fue un personaje de la COP16, pero vamos a ver lo que se divierte la gente, lo que no fue, se lo perdió. Se lo perdieron porque era la gratis. Estamos iniciando Sol y Luna, señores.